Europa, es cierto. Hice una girilla por 4 países europeos haciendo unos shows. Y peleé con una italiana. Peleé con una italiana. La administradora como de un restaurante del hotel donde me quedaba. Yo había servido mi jugo del dispensador ahí en el buffet de todo desayuno de hotel. Y esta señora vino y me rapó el jugo. Me lo rapa. O sea, no me dice ni... Sencillamente porque había tomado un vaso demasiado grande. Cerca del dispensador habían dos tipos de vasos, unos pequeños, qué sé yo, como así, y uno así de largo. Yo quería harto jugo, pues. Claro, y no me había quedado en un hotel cualquiera, yo había pagado la noche en ese hotel casi 11 euros. Marica. Ay, haga la hijo de puta conversión a ver cuánto dan 11 euros. A 4.700, ¿cuánto le da el euro, papi? Y esta señora vino y me rapa el vaso, yo quedé así, chispió jugo para todo lado. Y lo que más me ofendió no fue la rapada, el gesto sagaz, casi felino, al raparme el jugo, sino fue la vaciada tan hijueputa que me pegó delante como de 100 comensales que todos se quedaron mirándome. Y cuando esta señora, un poco más alta que yo, ya como 1.94 más o menos, tan grandes aquí todos, me basé adelante de todos. Mi hermana, porque yo había ido a este viaje con mi hermana se me pegó al culo porque pues le gusta ir a verme cuando yo me presento fuera del país. O sea, ya se conoce, ella medio mundo conmigo. Mi hermana estaba escuchando la vaciada desde la mesa de ella, y mi hermana es médica, papi, de animalitos. Es médica. Es veterinaria. Puta, es estudiada, tiene posgrados, doctorados. Puta. Tiene un curso de cocina. Por internet. Mi hermana estaba pillándose todo allá. Y yo me quedé perfectamente así. Escuchaba cómo esta señora comienza a vaciarme. Yo todavía tenía el susto de cuando el jugo voló. Y comienza a decirme, Deni, en italiano. Aquí me ha cagado hablar italiano porque estoy convencido que la gran mayoría no hablamos italiano. Pero me dijo un par de... Me vulneró. Entonces yo solo le decía, disculpe, mami, todo bien. Qué pena, mami, le cogí el vaso que no era a la señora. 80 manes de una empresa que eran la mayoría que me estaban mirando, cuchos todos italianos mirándome, yo me comencé a sentir sudaca y esta hijo de puta, y 1.94, esta malparida, era como la mamá de quién. Sí, pilla que improvisar no es fácil, yo iba a decir alguien alto, pero alguien alto, de la farándula o del... ¿Michael Jordan es alto? Sí. Esa parecía como la mamá de Michael Jordan. Entonces cuando terminó de vaciarme, yo recordé a mi papá que dijo, Franco, la decencia no pelea con nadie. Y obviamente yo no peleé. Simplemente me di media vuelta, tran. Me fui para el dispensador, tomé un vaso de los chicorios, serví más jugo. Yo sé que si cogía para allá, ahí estaba esa hijueputa. Ahí estaba, 1.94, hijueputa. Entonces fui a coger para acá y ¡pum! Estaba aquí parada. Y vuelve y comienza la gritería y era la segunda vez. Yo dije, ¿no? ¿Ahora sí tocó hablarle italiano? No, yo ahí sí, yo perdí el respeto. Yo dije, ¿me tocó? Yo, venga señora, ya no me chimbié más. Y se quedó callada cuando de pronto veo en la mitad de los dos la presencia de la salvadora. Yo nunca creí que la doctora Bonilla, veterinaria con una mano de cursos, de doctorados, de simposios, de congresos, fuera esa felina que defendió a su hermano en un español perfecto. Paró en la mitad y me dijo, corra Franco de ahí. Yo, ti. Le dice mi hermana en un colombiano, hijo de puta de esos que se entiende en cualquier parte del mundo, ¿qué pasó, perra, hijo de puta? ¡Fue un
un ataque xenofóbico lo de esta italiana. Uy, yo no sé qué cara habrá hecho mi hermana, que en ese momento me estaba dando era la espalda porque se metió entre los dos y carió a la italiana. Obviamente yo soy el más alto de todos los hermanos Bonilla. O sea, mi hermana es hijo de puta una rodilla, una mierda. Pero esa agresividad que tenía la miraba allá para lo alto y allá a los otolitos de esta hijo de puta italiana le llegó el mensaje, perra hijo de puta. Y yo no sé qué cara habría estado haciendo mi hermana porque esa señora solo decía, excuse me, ahí se le salió el inglés a esta hijo de puta, excuse me. Y mi hermana, con lo que es con mi hermano es conmigo, hijo de puta. Y si él se quiere jartar el jugo, que jarte lo que quiera, hijo de puta, hasta leche le doy a mi hermano, hijo de puta. Uy, esa señora salió espavorida al trote para allá. Mi hermana se volteó y me encontró a mí y me dijo, camine que donde se empute, nos mata. Came marica.